Estamos resultando sexys hoy, pero, en fin, no conseguimos consumar. ¿Qué se le va a hacer? Tengo que decirles una cosa a los partidos que forman parte del gobierno, pero no les entiendo, sinceramente. Miren, ustedes, Podemos, en ese sentido, tiene una disculpa porque no tiene ningún representante en el Ayuntamiento de Madrid. Es verdad que es la misma propuesta que presentamos en el Ayuntamiento de Madrid. Le voy a dar una pista, es que somos el mismo partido. Entonces, comprenderá que es bastante concordante que tengamos la misma filosofía. No he entendido muy bien su argumento de que, como Móstoles es más pequeño, para aquí no vale. O sea, como somos menos que en Madrid, aquí no hacen falta carriles bici, ni hace falta actividades en la calle. No lo he entendido. Pero tengo que decirles que tampoco les he entendido a ustedes, porque, miren, el Partido Socialista votó a favor de esta iniciativa, que es la misma iniciativa, en el Ayuntamiento de Madrid. Claro, se podría pensar que se vota una cosa cuando se está en la oposición y se vota otra cuando se está en el Gobierno. Y eso no habla bien de ustedes, y se lo tengo que decir. Pero es que les voy a decir más. Este modelo que presentamos aquí es la principal apuesta estratégica del Gobierno Municipal de Barcelona, formado por los comunes y el Partido Socialista de Cataluña. Exactamente la misma apuesta estratégica de mandato que está llevando a cabo el Gobierno Municipal de Barcelona, que lo componen los mismos partidos, bueno, sus federaciones en Cataluña, que aquí. Pero es que además, miren, yo les voy a leer, claro, dicen, esto es como un diseño a futuro. Hombre, estamos a las puertas de hablar de presupuestos. Entonces, claro, tendremos que hablar de diseño de ciudad. Pero es que, miren, firmamos unos acuerdos de reconstrucción en el mes de julio todos los partidos menos Vox. Les voy a leer el objetivo número 6 de esos acuerdos de reconstrucción que firmamos. Dice, replantear Móstoles desde el punto de vista urbano, para que sea una ciudad fuerte, resiliente y útil para quienes vivimos en ella, defendiendo una nueva estructura urbana centrada en la movilidad peatonal y ciclista que libere espacio público para que las personas podamos usar Móstoles con seguridad. Díganme ustedes si esta moción no es concordante con este objetivo de unos acuerdos que alcanzamos todos los partidos de esta corporación, menos Vox, hace 6 meses. Pero es que no es el único, porque es que me lo sé muy bien, porque es que nos ha resultado muy inspirador a la hora de hacerles esta propuesta. Miren, el objetivo número 4 de los acuerdos de reconstrucción. Antes de hablar de los acuerdos de reconstrucción, quiero decir una cosa con lo del diseño a medio largo plazo, que en eso estoy de acuerdo con usted. O sea, responde a un diseño no cortoplacista, no coyuntural, sino a un diseño de modelo de ciudad. Permítame sumarle la acotación de un diseño de modelo de ciudad en el que nos pusimos de acuerdo en los acuerdos de reconstrucción. Pero es que además hablamos mucho de la Agenda 2030, pero es que las cosas en abstracto hay que aterrizarlas en lo concreto, porque hablar de la Agenda 2030 fundamentalmente es hablar de este mandato y del próximo. Entonces, digo yo que para llegar al escenario que dibuja la Agenda 2030 habrá que tomar iniciativas concretas. Estas están enmarcadas dentro de los objetivos del desarrollo sostenible que nos lleven hacia allá. Pero es que los objetivos de los acuerdos de reconstrucción encajan absolutamente con esta propuesta. Objetivo 4. Construir una ciudad que refuerce el enfoque preventivo en la salud y la seguridad, no solo frente a esta pandemia, sino a las que puedan sobrevenirnos en el futuro. Como decíamos antes, la evidencia científica señala que se producen 4 veces más contagios en interiores que en exteriores y que los exteriores son la parte más segura porque la mayoría de los contagios son por aerosoles. Realizar la transición ecológica indispensable para hacer frente a la emergencia climática. Y hablamos de una ciudad que priorice la movilidad peatonal y en bicicleta, evidentemente armonizando intereses. No, esto no quiere decir que la gente tenga que aparcar en Villaviciosa de Odón a partir de ahora o algo así, pero eso, toda política que se lleve a cabo tiene que enfrentarse a una necesidad de armonización de intereses.
El punto 6, que decía antes, replantear Móstoles para una nueva estructura urbana. El punto 7, reforzar la cultura como esencia e identidad de nuestra ciudad, así como sector económico y social. Por eso proponemos llevar actividades culturales al aire libre, que evidentemente no pedimos masificación. Esto es una cuestión de control de aforos. O sea, a la hora de tomar medidas preventivas, tú puedes hacer actividades en la calle con un determinado control de aforos. Yo el otro día estuve en el mercadillo del Parque Liana y, francamente, me pareció que estaba muy bien organizado. Había, se entraba por un sitio, se salía por otro, te tomaban la temperatura, te echaban hidrogel y era una actividad en la que había público que se realizaba en la calle y se hacía cumpliendo las medidas de seguridad sanitaria necesarias. No he entendido su intervención, señora Monterreal, sinceramente, que son muchas mociones en una. Es una moción con una parte expositiva y una parte de acuerdos, claro. Hablamos de llevar actividades a la calle, en la calle pasan muchas cosas y por eso se desglosan actividades deportivas, culturales, relacionadas con los parques y demás. Y luego nos dice usted, que es que no lo he entendido, sinceramente, que nos unamos a lo que ya están ustedes haciendo. Bueno, primero nos tendrían que explicar qué es lo que están haciendo, porque supongo que usted tendrá más información que yo. Y en segundo lugar, bueno, pues si estamos de acuerdo, pues nos uniremos a lo que están haciendo. Pero es que precisamente, mire, se ha despedido en la intervención anterior el concejal David Muñoz diciendo una serie de indicadores, queremos una ciudad que tal, que cual, que son plenamente coincidentes con los acuerdos que se proponen en esta moción. Que es bonita, que es interesante, pero que no toca, que tampoco establece un tiempo, precisamente porque sabemos que responde a actuaciones estratégicas. En fin, una iniciativa que se enmarca en la evidencia científica, en los acuerdos de reconstrucción que hemos firmado todos los partidos menos Vox y en la Agenda 2030, que, como he dicho, para empezar a hablar en lo concreto de las cosas, requiere iniciativas que se territorialicen, que se aterricen en este mandato y en el próximo, fundamentalmente. En el siguiente también, pero fundamentalmente en este y en el próximo. De manera que, francamente, no entiendo muy bien, teniendo en cuenta el precedente de Madrid y Barcelona, la posición del Gobierno de Móstoles. Con toda sinceridad, se lo tengo que decir, porque me esperaba una intervención en otro sentido. Gracias. Bueno, pues, agradeciendo el tono, mire, discrepo de usted, señor Martín, es normal, claro. Pero es que no es cierto que esta iniciativa se ligue coyunturalmente al COVID-19. Claro, parte de la realidad creada por el COVID-19, que el que sea corto o largo está por ver, porque nada nos indica que vaya a ser un tiempo corto. Pero es que la inmensa mayoría de los puntos de acuerdo de esta moción trascienden a la etapa de la pandemia y se enmarcan en el marco, valga la redundancia, de la Agenda 2030, las peatonalizaciones, las ampliaciones de aceras o la creación de calles residenciales. Es algo de lo que ya se hablaba en el plan de movilidad actual de este ayuntamiento. Mire, podría comprarle eso en el caso del punto número 2, pero, por ejemplo, potenciar el uso de la movilidad ciclista, porque además usted me pone el ejemplo de los semáforos, no hay ningún punto que hable de semáforos ni de A5, no, con respecto a sus diferencias con el Partido Socialista de Madrid. Hombre, yo quiero pensar que ustedes están de acuerdo con peatonalizaciones, con promover la movilidad ciclista, la movilidad a pie, básicamente porque no fue en Madrid, sino en Móstoles, donde nos pusimos de acuerdo en los acuerdos de reconstrucción en torno a esos puntos. En dinamizar la vida comercial en la calle, que se puede hacer de muchas maneras. Se puede multiplicar la presencia de ferias comerciales, creando dos plazas por distrito, por ejemplo. El uso de parques para actividades culturales, etcétera, etcétera. Vamos, creo que son medidas que son más estructurales que coyunturales, aunque evidentemente parten de una coyuntura extraordinaria que nos obliga a transformar no solo la vida, sino los lugares donde se reproducen, y muy especialmente nuestras ciudades, pero que se enmarca dentro de la Agenda 2030.
Y mire, han hablado, les estoy escuchando un argumento un poco preocupante sobre el gasto, el coste de las cosas y de tal. Es que hay que gastar. Es que estamos en un tiempo en el que las administraciones tienen la obligación de gastar. No es casualidad que el Gobierno de España haya presentado un presupuesto expansivo. No es casualidad que la Unión Europea haya articulado una serie de fondos europeos, porque la iniciativa pública tiene la obligación de rescatar la economía. Y además, con todo respeto, pero esto es de primero de John Maynard Keynes, de primero, y de Karl Polanyi, que a mí me gusta más, pero vamos. O sea, que estamos hablando lenguaje socialdemócrata. Deberíamos de entendernos ahí, que es el que defiende precisamente la iniciativa pública como una herramienta de dinamización de la economía. Por tanto, hay que gastar. Mire, no hay nada que les obligue a ustedes, creo que se utiliza en un punto el tema inmediato, la inmediatez, en todos los puntos de acuerdo. No hay nada que sujete, aparte de ese punto, a un tiempo corto de 5 o 6 meses. Lo que queremos es plantear la posibilidad de acordar un modelo de ciudad, un modelo de ciudad en el que además empezamos a trabajar conjuntamente ya en el mandato pasado y que, por tanto, para poder continuar, tiene que tener, valga la redundancia de nuevo, continuidad. Y además es que creemos sinceramente que esta iniciativa se enmarca en un espacio común entre los dos partidos que forman el Gobierno y este partido de la oposición, que es Más Madrid Ganar Móstoles. Y lo hace además sumando, porque son iniciativas, creo que en gran medida, transversales ideológicamente a otras fuerzas políticas. Es decir, que abriría la oportunidad de dar una continuidad concreta y aterrizada a los acuerdos de reconstrucción, que para terminar les voy a leer cómo concluyen. El Gobierno municipal se compromete a dar prioridad al estudio y puesta en marcha de las medidas recogidas en este documento con una proyección económica concreta. Denle una lectura y verán cómo esta propuesta se ajusta al contenido global de ese acuerdo.